Espíritu Marino. Historia basada en las anécdotas de Luis Díaz. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Escuchando el relato de Tlacaná, me animé a contarles una serie de vivencias que he tenido y que de alguna forma se conectan con esta criatura. Soy oriundo de las costas de Guerrero y para contextualizar la historia quiero hablar de mis abuelos paternos. Desde jóvenes se dedicaron a la pesca a mar abierto. Mi abuelo siempre fue de carácter recio e inquebrantable. Los vicios plagaron su vida y finalmente acabaron con él cuando yo tenía apenas 6 años. Tiempo después, mi abuela me confesó algo que me dejó muy pensativo. Algo que luego sería la respuesta a varios acontecimientos que voy a contar. Mi abuela tenía un carácter más dulce y blando que él. Lo que siempre me llamó la atención fue que durante mi infancia me prohibió de forma tajante acercarme al mar. Por mi parte puedo decirles que siempre fue una persona muy atenta y curiosa del mundo paranormal. Una noche mientras veía la televisión escuché que mi abuela estaba gritándole a alguien. Salí para ver qué estaba pasando y cuando la vi noté que lloraba mientras le gritaba un ente oscuro y enorme que alcancé a distinguir entre la oscuridad de la playa. Ella me abrazó inmediatamente y me pidió que entrara a la casa. Mi curiosidad fue más fuerte y quise saber a quién le pertenecía aquella silueta. Entonces dijo con una voz firme: "Él no te pertenece, él es de mi Dios, así que lárgate de aquí, Satanás. Te lo ordeno en nombre de Dios Todopoderoso". En ese momento aquella figura se desvaneció y pasaron muchos años para que mi abuela antes de morir me confesara una verdad inesperada, que tenía relación directa con mi difunto abuelo. En su lecho de muerte me confesó: "Una noche, cansado de que le fuera mal en la vida, tu abuelo convocó a una deidad del mar. Mi abuela lo llamó con un nombre en lengua indígena que en este momento no logro recordar. El ser no tardó en presentarse y mi abuelo incrédulo le dijo que eso en realidad era el monstruo que lo probara. La deidad sentenció que desde ese día en adelante la vida iba a cambiar para él, que le daría mucha abundancia en la pesca para que se hiciera de su fortuna. A fin de cuentas, mi abuelo aceptó, aunque con una condición de por medio. Como pago los favores, debía entregarle a su primer nieto y mi abuelo aceptó. En efecto, luego de su encuentro, la abundancia llegó para la familia. Construyó casas, se hizo de un gran terreno, compró lanchas y otros vehículos. Tan confiado se sintió de su buena estrella que comenzó a malgastar y a derrochar el dinero hasta que se lo acabó por completo. A partir de ese punto es que comienza mi historia. Desde muy pequeño he sentido el llamado del mar que no logro explicarme. Hasta cierto punto podríamos decir que se trata de algún tipo de admiración. Me siento como si de alguna manera yo perteneciera a sus profundidades. De pequeño tuve el impulso de lanzarme a las olas para que me llevara mar adentro. Cuando tenía 8 años me contagié de varicela y mi padre creyó que era buena idea bañarme en el mar. Me tomó en sus brazos y sin decirle a nadie me metió en sus aguas. Creí que me bañaría en la orilla de la playa, pero no. Me llevó hasta donde se crean las olas y en ese momento, lleno de terror, le dije a mi padre que me soltara y que saliéramos. Al ver a mi papá que no reaccionaba, lo miré y me di cuenta que sus ojos estaban completamente rojos. Ahí supe que no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Siguió avanzando, tomándome con fuerza y al sumergirse sentí una profunda desesperación. Algo en mi interior me decía que ya no iba a poder salir vivo. Cuando salí a la superficie a tomar aire, le dije a mi papá que ya me sacara. Él carcajeando se me respondió: "¿Quieres otra sumergida?". Y acto seguido volví a meterme. La diferencia fue que en esa ocasión sentí mucha paz y fue como si entrara en una especie de lucidez mental. Le pedí a Dios que me ayudara a salir sano y salvo y que no me abandonara. En ese momento escuché una voz muy suave que me decía que me dejara caer y que entrara en la profundidad. Cuando mi padre volvió a sacarme a la superficie lo miré y juntando toda la fuerza en mi mano le solté un puñetazo en la cara. Mi papá se enojó y me aventó sin miramientos. Yo nadé con todas mis fuerzas hasta la orilla donde ya me esperaba mi madre alertada por mis gritos. Esa misma noche soñé con un ser que me dijo: "En algún momento de tu vida vendrás con nosotros y no habrá nada que pueda evitarlo.
tú perteneces al mar. Pasaron los años y como les mencioné, mi abuela falleció. Una tarde que estaba en el malecón de Acapulco en la orilla, comenzó a escuchar una voz muy dulce. Me acerqué al agua porque creí que se trataba de una chica. Cuando me asomé, pude ver unos ojos de color carmín intenso. El animal era semejante a un cocodrilo, pero de un tamaño descomunal. En ese momento no me percaté de que la voz salía de esa criatura. Lo que sí era evidente fue que ningún pez tenía esas proporciones. Al darme cuenta que encaraba algo desconocido, intenté alejarme lo más pronto posible. En cuanto me alejé, me di cuenta que ya había quedado la tarde y estaba anocheciendo. Llegué a la casa muy confundido y con muchas preguntas. Es por este tipo de experiencias que aunque tengo una gran atracción hacia el mar, pocas veces entro en este. Ya para el año 2009 mi familia planeó ir mar adentro. Me insistieron tanto en que fuera que al final los terminé acompañando. El lugar al que llegamos era una playa bastante tranquila. No tuve ningún mal presentimiento ni tampoco escuché voces en el agua. Intentaba deshacerme de temores pesados y me metí a una parte no tan honda para divertirme junto con mi familia. Sin embargo, conforme mis pies avanzaban en arena, sentí como cientos de arañas se subían de mis pies. En un principio creí que era una sensación normal en la arena, pero cuando levanté los pies me di cuenta que eran estrellas de mar que se amontonaban donde yo estaba. En un principio imaginé que era así porque estaba invadiendo su espacio. Me fui a un lugar retirado para no molestarlas, pero ahí también sentí las estrellas de mar en mis pies. Eso me dio muy mala espina, así que salí del agua. Caminé de regreso a la playa, pero de un momento a otro las olas que hasta el momento eran tranquilas se volvieron agresivas. Busqué la forma de salir como pude, lo mismo a mi familia, que también les costó mucho salir sanos y salvos. Luego de este evento se clavó en mi pecho un resentimiento hacia el mar y este tipo de paisajes, al punto que elegí no volver a pisar una playa. Para el año 2013 trabajé en una especie de orfanato en Guerrero. Yo me encargaba de cuidar a los niños más pequeños. Todo marchaba bien, pese a que no era el mejor trabajo del mundo, pero al menos tenía para mantenerme. Con el paso del tiempo vieron que era responsable y que siempre daba un extra a mis labores. Por eso me dejaron a cargo de los niños en un viaje sorpresa. No le tomé importancia a dónde iríamos porque supuse que sería una ciudad para conocer museos, ir al cine, etc. Pero una mañana cuando llegué al trabajo me dijeron: búscate un short, playera y unas chanclas y vete con los menores. Yo pregunté a dónde íbamos y me contestaron: pues los vas a llevar a un recorrido en remo en la playa. En ese momento sentí que el piso se abría y me tragaba. Sentí mucha angustia, pero también pensé en los niños y lo que pasaría si yo me negaba a cumplir con esta indicación. Al final decidí hacer a un lado mis temores y nos fuimos para la playa. Ahí nos esperaba un guía que le comenté si había posibilidad de que yo no asistiera al recorrido, lo que él se negó por completo. Según sus palabras, yo tenía que estar en caso de algún accidente. Así que no tuve más remedio que subirme a la lancha. Durante el trayecto busqué de todas las formas posibles al alejarme de las orillas para no caerme en el agua. La lancha era muy precaria y delgada y las posibilidades de sufrir algún tipo de contratiempo eran muy altas. Pero todo iba tranquilo hasta un punto donde noté que el agua se volvía completamente oscuro debido a la profundidad. Por una grieta vi que un animal se desplazaba debajo de nosotros. Intenté remar rápidamente, pero fue imposible tomar velocidad. Más adelante el sol se reflejó en el agua y ahí vi a la bestia. Tenía los ojos rojos y la forma de un reptil. Sus ojos pequeños nos miraban desde lo más profundo. Yo sentí que se me erizaban todos los vellos del cuerpo y en mi mente me repetía una y otra vez que eso era el final. Este ser permaneció quieto mirándome sin titubeos. En ese momento me aferré a Dios y le supliqué que me ayudara. Le dije que yo no soy un ser del abismo ni del mar, que yo le pertenezco a él y a su voluntad, y que por clemencia me ayudara a salir de ese sitio. La lancha siguió avanzando y los ojos me vieron alejarme hasta que solamente vi un brillo que se difuminaba con las ondas. Más adelante se nos atravesó una esfera color azul. No era muy grande, pero emitió una luz brillante azul bastante hermosa.
La esfera se interpuso entre aquel monstruo y yo durante todo el resto del camino. Al final, cuando salí de la lancha, escuché una voz de una mujer que me decía: ya estás a salvo, vete sin temor. Y agradecido por esta protección, dije gracias volteando hacia el agua. Ahí vi un chapuzón y esa es la única vez que lo vi. Tenía aletas de color azul eléctrico, su torso era escamoso, tal como relatan en mitos marineros, piratas y viajeros. Sé lo que vi y esa esfera azul se convirtió en algún ser del mar, algo muy parecido a una sirena. Sé que no van a creerme porque es un relato bastante difícil de asimilar, pero les aseguro que no miento y que esto es 100% verídico. Esa fue la última vez que fui al mar y no pienso volver a meterme en esos misterios. Cuando escuché el relato del Tlacaná vinieron a mi mente tantas cosas. Me di cuenta que el ser que se describe y lo que he visto son muy semejantes. Por esa razón me he animado a compartir esta experiencia. Este planeta tiene muchas cosas que ignoramos y seres que no han sido descubiertos o que lo son, pero que tal vez nos ocultan su existencia. Abran su mente a estas posibilidades. Por último, quiero decir que respeto mucho a las personas que se ganan la vida en los océanos y mares, ya que no sabemos los riesgos a los que se exponen por llevar un poco de pan a la mesa. Muchísimas gracias por su tiempo.